Tenemos a Walter Buber, tenemos muchas cosas para preguntarle, un experto en política internacional. ¿Estás en línea, Walter Buber? Sí, aquí estoy. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Walter. Muchísimo gusto y muchas gracias por atendernos. En estos días de muchísima inquietud respecto de la cuestión internacional. Walter Buber es periodista, es experto en política internacional. Juan José Belomo y Ricardo Sazón, acá en el programa con el Diario del Lunes, en la radio Rebelde, la radio del compañero Luis de Lía. Respecto del tema de Afganistán, sensaciones encontradas. Por un lado, la retirada norteamericana nos recuerda a Vietnam cuando se fueron colgándose los colaboradores de los norteamericanos, colgándose de un helicóptero, y hoy los veíamos colgándose de la escalerita de un avión. Pero por otro lado, los que se hacen cargo del poder tampoco nos generan mucha tranquilidad, porque ahí el rol de la mujer, las libertades públicas están muy en cuestión. ¿Cómo estás viendo esta situación, Walter? Perdón por la introducción larga que hice. No, está bien, correcta tu introducción. El tema es fundamentalmente que esto ha sido una guerra absolutamente absurda, que no tuvo ni comienzo, ni, digamos, fue absurda desde el comienzo. A ver, esperame un segundo porque tengo que terminar de pagar un taxi para... ¿Cómo no? Lo vaya a buscar. Son cosas que pasan cuando uno está tratando de responder a los amigos. Gracias. Dale. Ahí está. Bueno, ahora sí, retomamos. Decía de que esto es una... Esta guerra, digamos, a lo largo de los 20 años ha sido una gran farsa, una gran mentira, ha sido la guerra más larga de los Estados Unidos, la guerra más costosa y también la más absurda. La más absurda porque hay que recordar que comenzó con la idea de, desalojar del poder a los talibán, culpándolos del atentado de las Torres Gemelas, cosa que no fue así porque el responsable del atentado contra las Torres Gemelas fue Osama Bin Laden, y la organización fue Al-Qaeda. Pero esto lo que le dio, el atentado y la invasión, le dio a George Bush hijo un protagonismo que Estados Unidos hasta ese momento había perdido y no tenía, que era el de gendarme internacional y el de lanzar la famosa guerra contra el terrorismo, que de alguna manera ha estado vigente durante los últimos 20 años. Ahora, lo cierto es que Estados Unidos desalojó a los talibán, que a su vez habían luchado anteriormente contra los soviéticos que habían ocupado Afganistán, pero muchos de esos talibán por los norteamericanos contra los soviéticos. Claro, ¿sí? exacto, habían sido reclutados y financiados por los norteamericanos, efectivamente. Yo tuve oportunidad parecido a lo que les pasó con Irak, que habían sido financiados por ellos para la guerra contra Irán y después los tuvieron que ir a desalojar ellos mismos. Claro, pero en este caso tuvo una cuestión, fue casi te diría más especial, porque Afganistán fue el lugar donde Estados Unidos de alguna manera introdujo la variable religiosa como arma de guerra. Digamos, el reclutamiento de los que Estados Unidos llamaba, particularmente Ronald Reagan, llamaba los combatientes de la libertad, que fueron estos guerreros afganos que Estados Unidos reclutó y financió, entre ellos Osama Bin Laden, son los que después también volvieron sus armas en contra de los Estados Unidos. Y formaron primero, intentaron formar esta república o este califato islámico, que estuvo en el poder hasta que fueron desalojados por Estados Unidos. Ahora, desde el 2001 hasta el 2021, desde la invasión hasta ahora,
Lo único que Estados Unidos consiguió hacer es convertir a Afganistán en el primer productor mundial de opio, generar la mayor epidemia de opiáceos en la historia de los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una muy compleja epidemia ocasionada por el consumo de opio, el opio ya sea legal, digamos, y el opio ilegal, ¿no? Es decir, el opio a partir de medicamentos producidos por la industria farmacéutica y también el opio consumido como heroína. Ahora, de allí, aparte de generar un ejército títere, marioneta, y una fuerza aérea títere y marioneta, no generó instituciones y no cumplió, digamos, ningún otro papel que el de ser un ejército ocupante, liderando la coalición más grande que se había formado desde la Segunda Guerra Mundial, porque incluyó en esa coalición a la OTAN, incluyó en esa coalición a varios países árabes, y terminó como debía terminar, como que se cayó toda la gran mentira, porque evidentemente estas tropas que respondían, digamos, a un gobierno puesto por los Estados Unidos y que estaba conformado por que era una especie de narcoestado conformado por los reyes del opio y los reyes del tráfico de armas, se desmoronó instantáneamente cuando vieron que sus mandantes también huían, ¿no? Digamos, claro. El presidente de Afganistán... Quería hacer esa consulta. ¿Cómo es que se produce este ocaso? Que Joe Biden dice es un conflicto que no nos pertenece. ¿Cómo es que se produce la caída de Kabul? ¿Por qué circunstancias concretas? Bueno, Estados Unidos se había caído en la cuenta, tardó 20 años en darse cuenta de que en realidad no tenía objetivos para esa invasión más allá de desalojar a los talibanes del poder. Por eso tampoco generó instituciones, ni tampoco, digamos, cosa que yo no creo que sea posible, pero no es que logró implantar un modelo democrático, ni instituciones democráticas, ni nada por el estilo. Entonces, fue una invasión costosísima, digamos, tanto en temas materiales, económicos, y también en costo de vidas humanas, aunque los costos de vidas humanas se prorratearon por el hecho de ser una coalición tan grande, y porque a Estados Unidos la guerra esta le sirvió fundamentalmente porque era el emblema de su guerra contra el terrorismo, lo cual también le permitió, digamos, abrir cárceles ilegales como la cárcel de Guantánamo sobre la isla de Cuba, donde sí, los presos estuvieron. Entonces el liderazgo de Bush hijo hacia adentro de Estados Unidos. Hacia adentro de Estados Unidos, pero además convertirlo en el gendarme mundial, cosa que no es menor. Te hago una pregunta: los mujahidines o talibanes de Afganistán, ¿cómo se llevan con Irán? Estas son coaliciones muy cambiantes. Según uno de los principales expertos en este tema, en el tema de los talibán, que es un escritor pakistaní, él dice que... Irán, exactamente. Pero te decía que según Ahmed Rashid, que es el principal especialista en temas referidos a los talibán, los talibanes actuales son más radicales que los talibanes que Estados Unidos desalojó hace 20 años. Ahora, ¿cómo se va a manifestar ese radicalismo y cómo van a jugar los conflictos entre chiitas y sunitas? Porque recordá siempre que cuando hablamos de Irán, es una república islámica, pero que tiene una mayoría chiita, que es en el contexto global una minoría, y en los otros países, en la gran parte de los otros países musulmanes, la mayoría son de origen sunita. Y pese a que Estados Unidos también ha intentado, por ejemplo, en Irak generar conflictos entre interétnicos,
Habrá que ver, digamos, cómo se posiciona, cómo se posicionan los talibán, digamos, 20 años después. De hecho, ya tanto China como Rusia se han ofrecido a ser, no sé si mediadores o interlocutores, pero digamos a formar parte de una mesa de negociación, porque no solo ha colapsado Estados Unidos, yo hablé más temprano con gente en Naciones Unidas y me dicen, mirá, Naciones Unidas colapsó, Naciones Unidas no sabe si retirar a su personal o negociar con los talibán. Y que el conflicto es de muchísima conflictividad, muy complicado, todavía no hay perspectiva de cómo esto va a evolucionar. Sí, yo creo que de todos modos tratando de tomar lo que vos citabas de las palabras de Biden, no hay que perder la perspectiva desde que Estados Unidos, para Estados Unidos el Medio Oriente ampliado ha dejado de ser la prioridad, porque la prioridad estratégica de los Estados Unidos, y esto está en documentos oficiales, es la confrontación política, económica, militar y tecnológica con China. Entonces, toda la artillería, la militar, la mediática y la propagandística y la política van a estar apuntados hacia China. Y es por eso que Estados Unidos se está retirando tanto de Afganistán como de Irak, reduciendo también su presencia en otros países del Medio Oriente. Ahí va entonces la pregunta que tengo. Acabo de pedir 5 minutos más para el programa, porque lo teníamos que entregar a las 20, y me dieron 5 minutos más para poder preguntarte sobre Jake Sullivan, que estuvo la semana pasada con el presidente de la Nación, y hablaste de China. Suponemos que una de las cosas que habló Sullivan con Alberto es China. Seguramente, sí, obviamente, pero permitime además que te agregue que Sullivan hoy también hizo declaraciones realmente patéticas en los Estados Unidos, diciendo que la culpa de la situación en Afganistán era del ejército afgano, el ejército formado por los Estados Unidos, que no había sabido defender Afganistán. Lo cual es realmente absurdo, lo pone el propio Sullivan en una situación, de mucha fragilidad argumental, sí, y efectivamente la visita de Sullivan estuvo muy vinculada con el tema China, no solo por el lado de las vacunas, sino también vino acompañado por un experto en tema del G5. El G5 es la nueva tecnología, digamos, de Internet, de transmisión de datos, en la cual China está muy avanzada, a través de la empresa que se llama Huawei, pero una de las misiones de Sullivan fue tratar de advertir y convencer al gobierno de Argentina que no apostara a la tecnología 5G proveniente de China, sino que optara, por supuesto, por la estadounidense. ¿Tenés sobre lo que pidió Sullivan, lo que le contestó? ¿Tenés alguna información sobre eso? Bueno, yo creo que ha habido varias movidas al respecto, porque hubieron varias delegaciones. Antes de eso vino Juan González de la Agencia de Seguridad Nacional, y antes vino uno de los jefes del Pentágono. Yo creo que, por un lado, Estados Unidos, Argentina tomó algo de distancia de Rusia en el tema de las vacunas, y eso creo que fue a pedido de los Estados Unidos. Por otro lado, Estados Unidos sondeó la posibilidad de que la Argentina actuara como mediador en estas negociaciones que se van a producir en México entre el gobierno venezolano de Nicolás Maduro y la oposición. Yo creo que sería un grave error
creo que sería un grave error por parte de la Argentina participar de esa mediación. La Argentina no tiene la experiencia que sí tienen algunos otros países, como el propio México, en mediaciones. Y sería comprometerse en una mediación que va a ser a pura pérdida. Pero por otro lado, es obvio que digamos, hay una intención del gobierno de Alberto Fernández de mostrar buena voluntad a Washington, fundamentalmente en función de lo que es la negociación de la deuda externa, ¿no? Yo te pregunto con bastante ignorancia, Walter, que Argentina pueda jugar un rol en esa mediación, ayudando a la nación hermana de Venezuela a resolver en parte los problemas que tiene con la oposición, ¿no le generaría también una mejor situación frente a las presiones internacionales y frente al bloqueo económico? No podría ser beneficiosa esa mediación para la nación hermana y por lo tanto ser bueno para el gobierno argentino participar. Lo digo con mayor ignorancia e inocencia. Yo creo que no, porque la Argentina hasta ahora ha venido sosteniendo un principio que debería ser sostenido a rajatabla, que es la no injerencia en los asuntos internos de otros países. Y inmediatamente cuando te metes en una mediación de este tipo, te metes, digamos, empezás a tener alguna injerencia y además y una doble injerencia, porque una injerencia propia y una injerencia a través de las presiones que tenés de terceros países. Claro, pero no sea cosa que te metas como mediador para hacer el vocero de una tercera nación importante. Fíjate que son mediaciones en las cuales, por ejemplo, el ex presidente de España, Rodríguez Zapatero, ya fracasó. Y eso que Rodríguez Zapatero tenía más distancia, digamos, del conflicto venezolano de lo que puede tener la Argentina. Pero además, porque yo creo que la Argentina no ha tenido una diplomacia y una política exterior nacional en este tipo de conflicto. Bueno, Walter, te agradecemos muchísimo tu presencia, sabemos que estás muy requerido, sabemos que hiciste un esfuerzo para cumplir con nosotros, te agradecemos muchísimo, como siempre, la presencia en nuestro programa con el Diario del Lunes, y obviamente te invitamos para en un futuro volver a conversar sobre distintos temas internacionales. No sé si Ricardo quiere hacerle alguna última pregunta antes de despedirlo. No, solamente agradecer a Walter Gubar, periodista especializado en internacionales, de haber participado en Radio Rebelde, la radio del compañero Luis Elía. Desde ya muy agradecidos contigo. Un saludo y bueno. Fuerte abrazo para todos. Igualmente.